y continuamos con el siguiente cartel. El título es Construyendo Software en Entornos Ágiles a la Distancia. Autores de este trabajo es Nubia, Lisbeth Marina Fernández Grajales y Paulina Rangel Eras. Bueno, espero haberlo pronunciado bien. Adelante, por favor, Maestro Manuel, con el video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Rangel y junto con Nubia Fernández desarrollamos este cartel para el Congreso. El título del cartel es Construyendo Software en Entornos Ágiles a la Distancia y quisiera presentarles el resumen del contenido que tiene este cartel. Entonces, pues vamos empezando. Este cartel se basa en un diplomado que estuvimos trabajando, el cual tenía como objetivo proporcionar a los participantes una base teórico-práctica para adaptar e interpretar modelos, paradigmas, estándares y marcos de referencia para el desarrollo de proyectos de software bajo un enfoque ágil. Parte de los contenidos de este cartel, bueno, está también lo que fue nuestro objetivo, que era básicamente adecuar las planeaciones didácticas para el Diploma de Ingeniería de Software Ágil a través de ambientes no presenciales con recursos de tecnologías de la información, y esto con el objetivo final de poder mejorar las experiencias de aprendizaje para nuestros participantes. Un poco de contexto sobre este cartel. Bueno, básicamente en el 2019 el Reglamento General de Educación Continua de la UNAM empezó a desarrollar estos lineamientos que iban a regir todos los cursos no presenciales. Derivado de eso, en 2019 se desarrolla lo que es el Plan de Desarrollo Institucional y en el 2020 salen las recomendaciones para la transición a la docencia no presencial. Con esto en mente, nosotras estuvimos trabajando sobre el contenido de un diplomado que nos permitiera mejorar los conocimientos factuales, conceptuales y procedimentales, así como los procesos cognitivos, de acuerdo a lo que están viendo en pantalla. Una vez que nosotros pudimos como ordenar este contenido, alinearlo y asegurar que la transición hacia el aprendizaje no presencial pudiera aportar valor a nuestros participantes, entonces lo que hicimos fue establecer qué tipo de herramientas podríamos usar para mejorar cada uno de las categorías que ven en pantalla. Entonces, cómo mejorar la comunicación entre los alumnos entendiendo que no van a estar de manera presencial, cómo mejorar las habilidades de colaboración a través de herramientas que les permitan poder diseñar e interactuar en tiempo real, socializar el aprendizaje, cómo dar tratamiento a texto, a datos, etcétera, organización de la información, cómo podemos organizar de manera eficiente la información que se va generando y que vamos desarrollando, cómo procesamos los datos, también qué tipo de software se ha especializado para el desarrollo de software le permite a los alumnos pues trabajar de manera más eficiente y finalmente cómo podemos evaluar el conocimiento. Después, basado en estas herramientas, nosotras lo que hicimos fue dividir estas actividades de acuerdo a los conocimientos y a los procesos cognitivos para identificar qué tipo de herramientas nos iban a servir más en ese momento para asegurar el aprendizaje de nuestros participantes. Entonces tenemos para recordar herramientas como Kahoot, para entender y comprender mejor herramientas como Zoom, para hacer mapas mentales, para analizar el desarrollo que están haciendo o para poder practicar algunas de los elementos de nuestro diplomado, etcétera, etcétera. Entonces, estas son algunas de las herramientas que fuimos definiendo y finalmente el cartel que pueden ver aquí en pantalla pues es el resultado de todo lo que estuvimos trabajando. Abro ahora sí para el tema de preguntas. Muchas gracias por su atención.